just right when we got tired of haggling, we found a boat that for 200 pesos, less than 10 euros per hour, it could get us to the Isla de las Muñecas and to the ecological park. So we are pretty excited. I'm so happy that it's the first time that we don't hear any loud song, anything, just nature itself and the sound of the water, the sound of the trees, the sound of the birds, the sound of the nature. Y crecen más. ¿En serio? Hasta 40 centímetros. Wow. Estos animales están estudiando because when you cut something of them, the rest of them grow. It's like jellyfishes. One of the most amazing creatures on earth, and they are very, very, very old. Much older than us. Tratamos de recuperar una parte del ajolote. ¿Y por qué él está en peligro de extinción? Porque dentro del lago hay tilapia o mojarra. Son peces. Es un pez. Ajá. ¿Qué come? Se come el ajolote. Okay. Entonces no deja que crezca la población. Estos están grandes, pero esos son bebés, mira. Oh. Estos son pequeñitos. Oh. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Eduardo Valderrama. Eduardo, ¿cuántos años tú haces esto? Tiene 6 años que hacemos este proyecto, que es rescate y conservación del ajolote. ¿Qué es lo amor para ti en la vida? Ah, pues todo lo que tengo aquí. O sea, mi vida es todo esto que tengo aquí, de mi familia y mis hijos, es lo principal. Y lo amor a axolotes. Nosotros como xochimilcas tenemos que rescatarlo, si no,
¿quién más lo va a poder hacer? O que nós, como humanos, en nuestra vida podemos hacer para rescatar los axolotes. Ah, bueno, aquí en este caso aquí, pues no contaminar el agua. Sí. Y en este caso, pues la tilapia, que ahora ya está introducida, es muy difícil poder sacarla. Pero realmente a lo que se le dice a la gente es que cuiden el agua, que no contaminen. Porque si el agua se contamina y hay tilapia, el ajolote nunca va a poder vivir en su hábitat natural. A la gente se le invita a que cuide Xochimilco, más que nada el agua, porque es importante. Y no solamente para los peces, para nosotros también, para las familias que viven, porque el lago nos da un sustento, nos da un alimento, trabajamos del agua. No solamente por el ajolote, por todas las familias, como mi compañero, como yo, mis hijos, mi padre, vivimos del lago. Entonces que tengan esa conciencia de que no contaminar, porque si contaminas en 10 años, 20 años, esto se acaba y la gente que vive de esto no sabe hacer otra cosa más que trabajar del campo o de las trajineras. ¿Dónde más podemos conseguir un trabajo si no sabemos nada? No estudiamos, no tenemos nada. Entonces a eso se les invita, que cuiden esto. Xochimilco es para todo el mundo, para toda la gente que quiera visitarnos, pero que lo cuiden y que lo respeten porque es de ellos también y de todos. Another reminder that if we are killing nature, we are killing ourselves too. Comienza con este señor que está aquí en la foto. Él se llamaba Julián Santana Barrera, era campesino. Iba pasando una trajinera de turistas con una familia a bordo y una niña, que desafortunadamente cayó al agua, y en lo que la sacaron del agua ya la habían sacado muerta, sin vida. Murió ahogada. A partir de ese momento él sintió que el espíritu de esa niña, de esa joven, se quedó a habitar o a penar aquí en su terreno. Él decía sentirse atemorizado y atormentado por ese espíritu, y sus cosechas empezaron a secar a partir de esa muerte. Con la idea de que todo volviera a la normalidad, empezó a recolectar las muñecas que encontraba a su paso cuando salía a vender los productos que él cosechaba al centro de Xochimilco. Si encontraba alguna muñeca a su paso, ya fuera en los canales, en la calle o en algún basurero, la recolectaba para que a su regreso las empezó a colgar en los árboles alrededor del terreno. Hizo eso en un lapso de 20 años, en los que él se convenció que lo que había hecho había funcionado para que el espíritu dejara de atormentarlo un poco, aunque no fue totalmente, y sus cosechas se siguieron dando normalmente. Recolectó un aproximado de 1500 muñecas. La otra muñeca más representativa, si quieres acercarte a ella, hacia allá, es la que está allá, la del sombrerito, y la importancia de esa muñeca es que es la más antigua. Es la primer muñeca que él trajo a este lugar. Tiene por lo menos 70 años. Murió el 17 de abril del 2001. Murió en el mismo lugar donde esa niña o joven estaba pescando, le dio un infarto al miocardio, cayó al agua y ya lo sacaron del agua sin vida. ¿Y es tu tío abuelo? Sí, señor. Hermano de mi abuelo. ¿Cómo te llamas? Azucena. 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 ¿Y tú no tienes miedo de dormir en esta isla? Bueno, es que en sí nadie vive aquí. Es un proyecto ecoturístico. Miedo, pues sí, sí da miedo, ¿no? Nada más que cuando está uno solo es cuando da más miedo. ¿Tú alguna vez has visto un espíritu de tu tío abuelo o de esta niña? Pues aquí en este lugar se escucha como ríen cuando uno está allá afuera esperando a los turistas. Se escucha aquí como juega una niña, ríe, como mueven cosas. Pero nunca me ha animado a venir a ver, ¿no? Que hay aquí. This is known as the Island of the Dolls, one of the creepiest places in the world. If this story is true or not, I don't know. But one thing is sure. It looks like there's always someone watching you. Thank you.
was the place that the man and the girl died. That place was really, really scary. Like, all dolls hanging out, some like with blood and stuff like that. And so old. And I felt I was not supposed to be there. It's a really touristic place. It's good if you like this kind of stuff and you want to see it at least once in your life. But I'm not gonna go there anymore. I'm gonna have nightmares. And I mean, this boat ride in the middle of the nature with all the birds and all the frogs and all the sea snakes, so much better than these tourist traps, as I call them. This is our amazing guide. He is only 15 years old. Como se llama? And he does this for 3 years. O que tu queres ser quando fores mais crescido? Doctor, de personas. ¿Cuándo tú vas para la universidad de doctor? 3 años. ¿Y tú estás trabajando aquí para tener dinero para la universidad? Increíble. ¿Y cuál es tu mayor sueño? Después de ser veterinario. ¿O qué es tu amor para ti? Cuidar a los animales. Cuidar a los animales. Muchas gracias, Luis, por estar. Por estar con nosotros, que te gustamos mucho y esperemos que tú consigas tu sueño. After all, there is still hope for Xochimilco when we still have kids like Luis and men like Eduardo. And to see such hope in their eyes made us realize how much we need to go to the nature and to the untamed mountains and volcanoes of Mexico to show them to you. Therefore, we can do our part of conserving our natural wonders.